Para este trabajo voy a utilizar el alambre que ya os expliqué que es de base para pulsera de 1,6 milímetros de diámetro, alambre de 0,4 milímetros de diámetro, también de cobre dorado. Tenéis todos los productos en la descripción, ¿eh? Dos cierres de latón esmaltada, en este caso están realizados a mano y tenéis un tutorial. Y las bolitas de agua marina que utilizamos en el anterior tutorial. No tenemos que cortar alambre, sino que podemos trabajar desde el mismo rollo, ¿de acuerdo? Este alambre es muy duro, yo dije que no lo recomendaba para otra cosa que no fuera para base de pulsera. Pero sí que se puede hacer una pieza abierta y sencilla, como por ejemplo los pendientes que vamos a realizar, y realizar un colgante igual pero más grande. Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser un engarce simple para la parte de arriba. Vamos a hacer unos pendientes en forma de gota, que si fuera con otro alambre tendríamos que realizarle varias vueltas en el cuello, pero al tratarse de este alambre, pues con una necesitamos bastante. Bueno, cerramos un pelín el engarce y ahora vamos a usar un morde. ¿Por qué el morde? Esto es un esmalte de uña, el mandril, lo que tengáis a la mano, ¿eh? Rodeamos, ya tenemos aquí realizada la forma de gota. Y ahora hacemos aquí una pequeña marquita con el alicate plano o con cualquier alicate, a mí este me viene bien en este caso. Y rodeamos, que ya os digo que es lo que tiene este alambre, que ya no vas a tener que hacer nada más que esto. Rodear y ya está listo. Cierro un poquito y ahora cortamos. Para cortar ya os expliqué que no se puede cortar como los demás alambres. Voy a acercarme mucho para que lo veáis. Voy a poner aquí la punta. Podéis ir picando así a poquitos, ¿eh? O hacer lo que yo hice en el otro tutorial. Mover de un lado a otro hasta que salte el alambre. Y ahora sí, lo terminamos de cerrar con el alicate. Vemos que el borde no sobresalga. Esto, si fuera con otro tipo de alambre, pues tendríamos que darle varias vueltas, pero así nos queda una estructura muy muy fuerte. Vamos a hacer otro. Voy a apartar este. Hacemos el engarce así. Os recomiendo que utilicéis alicates de hierro para hacer esto, ¿eh? Con este alambre en concreto. Ya tenemos aquí el engarce simple. Volvemos a usar el mismo molde. No importa si se dobla esto, luego lo terminamos de enderezar. Pero esta vez, en vez de montar por arriba, voy a montar por debajo para que queden simétricos. Así ya nos quedan simétricos. Voy a mirar que sea el mismo tamaño que el otro. Bueno, pues ya vemos que sí. Usando el mismo molde, pues sale el mismo tamaño. Así. Vale. Y volvemos a hacer lo mismo. Aquí una pequeña marca. Y enrollamos en el cuello. Ya, arrastrar el rollo es algo un poco incómodo, pero bueno, tampoco sé la medida y no quiero gastar mucho porque yo sé que no voy a comprar más, ¿eh? Porque solo es para bases de pulsera, pero realmente se puede usar uno solo
más adelante lo utilizaremos. Y cortamos de el mismo modo. Podemos darle un picotazo así, a piquitos, o podemos hacer esto, mover, sujetar con el alicate de corte y mover, y ya tenemos el otro también terminado. Con esto ya hemos acabado ya con los alicates y con las herramientas. Así que ajustamos aquí en el cuello, ponemos todo derecho. Vamos a ver si están los dos iguales. Aquí tenemos los dos. Vamos a medir uno por otro. Cada uno está dispuesto para un lado. ¿Veis? Para que queden iguales. Bueno, y vemos que no tenemos que cortar nada del engarce ni nada porque han quedado los dos iguales. Bueno, le podemos poner ya los cierres, ¿eh? Si queréis, se lo podemos poner ya. Porque no nos va a estorbar para lo que vamos a realizar. Así que ya se lo dejamos colocar. Listo. Y el otro pues lo mismo. Cierre de latón esmaltado. Esto no da alergia, ¿eh? Pues yo creo que no había hecho yo ningún pendiente de gota todavía, cosa que es muy raro, ¿verdad? Porque es algo muy básico, ¿no? Pero ya os digo que si lo realizáis con otro alambre, no basta con una vuelta aquí, ¿eh? Tenéis que dar varias. Porque si no, se va a escurrir hacia abajo, incluso con abalorio. Vamos a colocarle los abalorios. Para eso vamos a usar el alambre de 0,4 milímetros. Tengo aquí un trozo, os lo voy a medir y ya viendo lo que me sobra y demás, pues ya sabéis la medida. Vamos a medirlo. Aquí mide 30. Aquí mide otro 30, son 60. Y aquí mide otros 10, son 70 centímetros hay aquí. Y ya le vamos colocando los abalorios. Fijaos, la pulsera es muy cómoda y muy bonita, ¿eh? Aunque ya os digo que es otra talla. Se la voy a regalar a mi madre. ¿Quién mejor, no? Bueno, pues empezamos. Yo voy a enrollar aquí. Justo donde está el corte, pues ahí voy a enrollar. Y voy a enrollar desde abajo hacia arriba. No importa que esté aquí muy abajo porque luego lo empujamos. Y ya con los abalorios pues se queda en su sitio. Procuramos no montar la vuelta, ¿eh? Y me viene mejor para enrollar. Tenemos aquí 3, pues vamos dando más. 4, aquí en el centro. 5. Yo creo que con 5 me va a valer porque es el inicio. Así que tiramos bien, ¿eh? Porque viene muy pulido este alambre, patina mucho. Tiramos bien. Incluso le podemos dar alguna más. A ver, aquí van 6. ¿Vale? 6. 6 vueltas. Cortamos en la parte del interior. Ajustamos bien la punta. Y nos lo llevamos hacia la parte de arriba. Hemos dado 6 vueltas, ¿eh? Vamos a hacer el mismo sistema que la pulsera, pero lo vamos a hacer en los pendientes para que os acostumbréis a hacer esta forma, que yo sé que os va a gustar.
Así que ya conocéis el sistema de poner muchos abalorios, ¿verdad? En el cabo. Recordad que aquí tenemos 70 centímetros de alambre. Así que vamos a poner aquí muchas bolitas para no tener que andar picando en la cajita. Bueno, ya tenemos la varilla rellena de abalorios, pues comenzamos. Hacemos un engarce pequeñito para que no se resbale. Ya está, con esto es suficiente. Y aquí en el lateral damos 10 vueltas. Esto va a ser muy fácil, traspasar este aro tan grande por el centro. 1, 2, 3, 4. 5, de vez en cuando empujamos hacia arriba, 6, 7, 8, 9 y 10, justo cuando pasemos aquí por el centro. Desplazo 2 abalorios. Desplazo 2 abalorios y lo coloco, fijaos, parte desde la cara de detrás, visto de este modo, claro. Pues este va a montar por encima. Así que aquí damos otras 10 vueltas. 1, 2. Empujamos de vez en cuando, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Justo aquí al pasar por el centro van las 10. Empujo el muellecito tirando siempre para que acople. Y desplazo aquí ahora 3 abalorios. Hemos estado desplazando 1, 2 y ahora 3. Y enrollo otra vez, 10 vueltas. Tres, cuatro. 5, 5. Tenemos 5, pero fijaos, tenemos aquí un problemilla, se ha rotado, pues vamos a rotarlo al revés. No tiréis nunca de estos alambres finos porque se pueden romper, sino que rotáis al contrario y ya está listo, tirando un poquito. Y en el otro lado que se ha rotado, pues lo mismo, ¿no? Vamos a desenrollarlo y rotarlo a su sitio. Así. Ya está otra vez correcto. Teníamos 5 vueltas.
pues vamos a continuar hasta las 10. 6, 7, 8, giro y empujo hacia arriba, 9 y 10. Cada vez que se os enrolla, pues hacéis lo mismo, Cuidadito que no se monte aquí, que queda muy feo. Listo. Vamos a desplazar de nuevo los abalorios. En esta ocasión, pues van a ir 4. Y volvemos a enrollar aquí 10 vueltas. Empujamos siempre hacia arriba, tiramos, empujamos. Otra vez 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, empujo, tiro, 6, 7, 9 y 10. Ahora sí, como estamos en la parte más ancha, creo que nos caben aquí 5 abalorios. Perfecto, enrollamos otra vez 10 vueltas. Nos cae al principio solo 6 y las demás solo todas de 10. No es la parte del final, que la parte del final la vamos a tener que enrollar entera. 2, 3. 4, 5, y empujo hacia arriba, aunque luego ya le ajustaremos la separación, por lo menos que quede pegadito al borde. 4, esta será la quinta. Siete, ocho, nueve, ya se nos vienen aquí las bolitas y todo, pero queda muy poco, ya va a merecer la pena tenerlas aquí al ladito, y 10. Perfecto. Bueno, como esta sigue siendo la parte ancha, vamos a meter aquí también 5. Y volvemos a enrollar las 10 vueltas. Dos, tres, es otro trabajo fácil, ¿verdad? De sofá. Una vez colocadas las bolas aquí en la huerta, pues os lo podéis llevar a donde queráis, ¿no? Porque ya en este momento no vais a necesitar
mientras que enrolláis ninguna herramienta. 4, 5, lo cual está muy bien, ¿no? Es muy cómodo. Desplazamos las argollitas y empujamos hacia arriba cada vez. 6. Giramos. Cuando se dé la vuelta, giramos, ¿eh? No tiramos. 7. Se gira atrás y 10. Con esta del centro van 10. Bueno, pues aquí nos encontramos 4 todavía, que son las que vamos a colocar. Desplazamos estas 4, que ya son las que nos quedan, y las colocamos aquí ya en la base, y luego enrollamos toda esta parte. Así que aquí ya no tenemos que contar vueltas, sino ajustar muy bien, porque es la última filita, y enrollar en el borde, en este caso hasta que se acabe el alambre. Son 70 centímetros los que hemos utilizado. Vemos que es una medida correcta. Estaba ahí cortado de casualidad, pero bueno, más o menos el cálculo no me ha fallado mucho. Así que aquí solo tenemos que dar vueltecitas, rodear. Empujamos la argolla cada vez para que no se monte, y ya está, así de fácil. Así, para que no se monte, una vuelta encima de la otra. Y de vez en cuando, pues empuja, retraemos. Si no estáis seguros de la medida, porque hagáis un poquito más grande o lo que sea, pues bueno, metro, metro y medio, hasta 2 está bien, más de 2 se suele enredar. Pero como estamos dando 10 vueltas en los laterales, pues no hay problema en agregar alambre. Lo complicado en agregar alambre es cuando tiene una vuelta o dos, ¿no? Porque es poco y puede patinar la punta. Pero así, de este modo, cuando son enrollados que llevan 5, 4, 7, 10 vueltas, pues no hay problema ninguno en agregar alambre. Porque si cortáis más de 2 metros, este alambre tan fino es muy posible que se enrede de algún modo, pueda romperse. O sea que 2 como máximo. Y ya sabéis por las leyendas que yo tengo en la mano 70 centímetros. De momento, pues van bien. Vamos a tener suficiente. Vamos aquí a desplazar para que quede ordenadito. Luego ya abrimos. Empujo la argollita, todo esto para que no se monte, ¿eh? Es, la verdad es que depende de qué diseño, es muy importante. ¿Veis? Si yo empujo hacia acá, pues difícilmente se va a montar.
Mientras que tiro, pues empujo. Y voy a gastar todo el cabo, ¿eh? Porque ya me queda muy poco. Estaría bien así, un poco abierto, porque ya está bien sujeto. Pero ya para lo que me queda, yo creo que sí, sí me va a entrar el cabo entero, ¿eh? Retraemos para que no quepa aquí el cabito. Luego ya lo colocamos bien, pero retraemos para que nos quepa. Le voy a cortar aquí el engarce, me estorba un poco ya, ¿no? Ya vamos a terminar. Mucho más ya no le cabe, ¿eh? Porque como es redondeado, pues no queda un muelle completamente recto, sino que queda más abierto por la parte abierta. Plazamos ahí para que no se monte. Y vamos a dar una vuelta más para poder cortar por el interior. Así que desplazamos. Es para eso, para que no se monte. Y ya, ya podemos cortar aquí. O sea, no nos ha sobrado nada. Nada de nada. Y cerramos bien la puntita. Y listo. Vamos a darle la forma un pelín así abombada. Porque como va enrollado uno por arriba, otro por debajo, pues queda así como oprimida, ¿no? En los laterales. Pues le damos la forma redondeada hacia el exterior, que además va a quedar mucho más bonito. Repasamos todo esto, vemos que esté a la misma medida y le damos así la forma en el lado que está más inclinado, ahí oprimimos y apretamos en el otro al contrario y fijaos cómo queda así, quito en relieve para el exterior. Os muestro, tengo aquí el otro pendiente también que he hecho del mismo modo y con la misma cantidad de alambre. Y me he fijado al hacerlo que la bola que cogí en la parte de arriba era un poquito más oscura. Así que he hecho lo mismo para que los dos queden lo más similares posible. Y hasta aquí nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los tutoriales del taller de Bella Noche, canal oficial, dale ahí, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita pulsando en todas. Muchas gracias y hasta otra.